No te levantes muy rápido. ¿Hay noticias de fuera? Rebecca ha conectado una línea. Los templarios vigilan la frontera y Vidic parece estar muy ocupado. ¿Y qué hace? Por lo que se ve, usa datos del Animus para adiestrar operativos de Abstergo. ¿Entonces? Abstergo se prepara para un gran asalto general. ¿No eras la única asesina en la instalación de Animus de Abstergo? ¿Cómo sacas datos de ellos? Funcionan algunas claves viejas, pero no puedo entrar a saco en la red. Tenemos trabajo. ¿Alguna teoría sobre la carta que Maquiavelo me dio? A Ezio, no a mí. No puedo descifrarla sin clave. Es un código de un paso. ¿Qué es eso? Un cifrado con una llave única de un solo uso. Imagina que alguien usa la primera letra de cada palabra de la Declaración de Independencia para cifrar algo. Pues sin la declaración no puedes descifrarlo. Puedo pasárselo al ordenador. Hay cosas que no puede hacer un ordenador. Como amar, Rebecca. Como amar.
¿Has matado a alguien? Hola, yo bien, ¿tú qué tal? Salía con un chico experto en electrónica la primera vez que los asesinos contactaron conmigo. ¿Y? Él ya no está. Es una broma. Claro que es broma. ¿Crees que me reiría de alguien a quien hubiera matado? La muerte solo tiene gracia cuando no sucede a tu lado. Debí imaginar... Da igual, no voy a hablar de ello. Por cierto, no has arreglado el software de traducción. No, aún tiene fallos. Frases ocasionales en italiano y puede haber algo raro en alemán y francés. Hablamos luego. Hablaremos luego. Ahora entra y busca el fruto. Contamos contigo. Bueno, Sol, ¿qué hay de tu vida amorosa? ¿Cómo se llamaba la chica que veías? ¿Kate? Ah, sí, Kate. Katie. Piel sedosa bajo mis dedos. Fantasmón, me dijo un pajarito que no llegaste ni a tocarla. Oh, ¿y tú? ¿Tú cómo lo sabes? Comimos juntas. Así que comiste con Kate. Vale, tío, sigo trabajando. Estoy muy ocupado. El pequeñín está listo. Quieta notte a voi. Precisamente ayer afilé las últimas hojas que he forjado. Y al terror de los turcos. A veces pienso en volver a vivir en campaña. La mejor diversión de espadas a tu disposición. Tengo conchas de molusco y polvo de hueso de zorro, lo mejor para el dolor de muelas. ¿Qué ha pasado?
Sé que os gustaría aparecer arrodillados en la esquina de estas obras de arte, pintadas por el maestro Baldassare Baldolini. Gracias por ser mi cliente. Buongiorno. Solo uso las mejores lanas, sedas y cueros. Y mis productos duran toda una vida. Tengo un calvario completo en 13 cuadros de Gianluigi Pantaleone Il Grosso. Bueno, puede que no esté completo, pero es muy bonito. Y además... ¿Será que llega tarde? Entablar lucha con los Borgia es de necios, asesino. ¡Vamos a por el ragazzi! Por favor,
Debes apreciar el placer de entablar lucha con los Borgia y tener a los asesinos. ¡Vamos a por el juez que pague por esto! ¡Vivan los Borgia! Debes apreciar un poco tu vida mostrándote así en un distrito de los Borgia. ¡Ahora, vete!
Caesar merecería su propio trono en el infierno. ¿Acaso habéis probado alguna vez la espada fuera del campo de entrenamiento? Tuve que abandonarla. Hacia tanto. ¡Salve, ciudadanos de Roma! Contemplad una vista espléndida. Caterina Sforza, la Furcia de Forli, por fin se postra a nuestros pies. ¡Ja! ¡No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia! ¡Di ante quién te arrodillas! ¿Ante tu hermano o tu padre? ¡O quizá los dos! ¡Se lo haces al mismo tiempo! ¡Cierra la boca! ¡Nadie hable así de un Borgia! ¡Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe! ¡Buenas gentes de Roma! ¡Sed fuertes! ¡Seréis libres! ¡Vuestra hora llegará, lo juro! ¡Van a torturar a Caterina! Estamos aquí por César y Rodrigo. Caterina es una poderosa aliada. Si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después. Quizás.
Pero antes mata a Rodrigo y César. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos, seguro que alguien sabe algo, ¿a que sí? Olvidad al Papa, respondéis ante mí. Roma es el pilar que soporta toda nuestra empresa. No puede flaquear, ni vosotros tampoco. ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora, pero pronto prescindiremos de ellos. Nos ha dejado Roma. Estará en buenas manos.